hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sun as on the side of the street. Can't you hear that pitter-patter and that happy tune? Is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. Now I'm not afraid since Rover crossed over. If I never have a cent, be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Walk in the shade with my blues on parade. I'm not afraid since Rover crossed over. If I never had a sin, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny. Oh yeah, the sunny. Oh, the sunny, funny, sunny side of the street. Qué placer, estoy disfrutando con un elenco muy diferente que usted puede imaginar, basado en su manera de expresarse sobre la temática. Ahora está conmigo una persona que, si la cámara capta su rostro, es increíble, pero yo diría que la vasta mayoría de los ticos conocen este rostro aquí de Marcelo Castro, ¿verdad? Que no es muy merecido. Hay otros elementos, presentadores de noticias, etcétera, que viven su carrera y salen y entran otros, etcétera, pero no impactan como usted. Gracias. Tiene hecho en la historia de Costa Rica. Y representa para todos nosotros un placer. Muy amables por sus palabras. Gracias. Hay otro placer aquí, es Pablo Zibaja, ¿verdad? Él es médico, pero como he dicho en otros programas, es más que médico. Y ustedes no están regularmente con Pablo, ya está impresionado con el asunto que es. Sus comentarios son respaldados con amplia educación, ambos familiares y también institucionales, ¿verdad, Pablo Zibaja? Y Luzmilda es la voz de Europa esta noche en nuestro medio, emitiendo vibraciones que me llama la atención de las mujeres ucranianas que únicamente conozco por la televisión y ahora por palpar con esta mujer, con perspicacia, con el amor de la identidad de la mujer. Bien, otro tema de esta noche es un tema que, en mi juicio, nunca está discutida entre seres humanos. No llamo a nosotros seres humanos. Esta es un engaño. Hay humanidad en Ucrania ahora, hay humanidad en Costa Rica ahora, había, pero hay en Costa Rica, hay humanidad por todos lados. Entonces somos bípedos verticales, ¿verdad? Es mucho mejor identificarnos con la realidad de nuestra esencia porque tenemos que enfocar en humanidad no fingida, ¿verdad? Esto sí, los políticos son muy humanos, ¿verdad? Siempre me llama la atención en las campañas políticas que dice que vote por mí porque yo soy
muy honesto, ¿verdad? Muy honesto, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es la fuerza en nosotros, en todos nosotros, que nos mantiene con vida? Ahora me siento un poco culpable porque este tema nació en mí cuando estaba yo contemplando, meditando, y llegó la pregunta automáticamente dentro de mí: ¿qué es la fuerza en mí que me mantiene con deseos de seguir viviendo? Y no es una contemplación intelectual, ¿verdad? Hay algo en mí que quiere que vivo, ¿verdad? Que me mantiene con vida. Y ahora logré, gracias a mi profesión y a mi compromiso con mí mismo, identificar un poquitico qué es esta fuerza dentro de mí que quiere que vivo, ¿verdad? Estoy aquí con vida. Vea el movimiento, todo lo que estoy expresando y creando un programa de conversación. Marcelo, a propósito, tiene un programa también en Facebook. ¿Cómo se llama? El Campo de los Sueños. El Campo de los Sueños. ¿A qué hora sale? Miércoles a las 8 de la noche. Oiga, busque este programa también. Entonces, ¿qué es esta fuerza? Ahora, digo yo, que nombro yo esta fuerza conocimiento de energía sexual, mística y automática. Ahora, cuando uno vive dentro de un concepto y puede percibir sobre tiempo de masticarlo y sentirlo y evaluarlo y trabajarlo, entonces llega intereses para conocer otros que han pensado en la misma cosa, ¿verdad? O cosas parecidas. Y yo encontré varios, ¿verdad? Uno se llama Edmund Bergler, que es un discípulo de Sigmund Freud, Freud mismo, ¿verdad? Freud mismo. Toda esta gente, y seguro que hay mucho más que no conozco, pero es que ya contemplaron qué es la fuerza vital que nos tiene con vida. Vamos a ver cómo responde vos. ¿Qué es la fuerza vital? Yo, que no empiezan ellos. Bueno. Me gustaría escucharlo primero a ustedes. ¡No! ¿No? ¡Tiene que! ¡No! ¡Qué horror! Muy bien. Ya. Padre, es un apóstol, ¿verdad? Usted cuando levantó la mano así, con esa autoridad. Para mí se resume fácil. O sea, yo creo que la fuerza de la vida, lo voy a poner así, como en términos más sencillos. A mí me parece que la esperanza es una gran fuerza. La ilusión también. Y el deseo de ver ciertas cosas terminar, concluidas. Por ejemplo, si siembro una matita y quiero verla crecer y producir su... Eso para mí es una motivación de vida. Ya eso me hace... Me inyecta cierta la esperanza que tengo yo que algún día ese arbolito crezca y pueda darme un fruto. La esperanza es entonces una motivación. Porque las personas que pierden esperanza como que están, podrían estar vivas, pero como que no se sienten vivas. Se sienten como a la merced de las circunstancias. Pero la persona que tiene esperanza tiene una meta, tiene una dirección, quiere hacer algo. Entonces eso es algo que le da valor, le da vida. Y si eso lo juntamos con una buena autoestima de que yo me creo capaz y que no haya voces diciéndome, no, usted eso no se puede, eso es imposible, aquello no. No, ni siquiera lo intente. Entonces uno puede lograr lo que se plantea. Entonces me parece que eso es una gran fuerza de vida. Que se puede traducir de muchos colores. Algunos son músicos, otros son artistas, otros son académicos, otros son atletas. Y cada uno tendrá su pequeña ilusión, su pequeña esperanza, su pequeño proyecto. Y eso los hace estar bien. Usted acaba de decir que el programa es suyo. Yo hasta lo veo cada día más joven.
aunque usted dice que no, pero sí, porque usted viene aquí con una esperanza de hacer un cambio en la vida de las personas. De ayudar a cambiar. Exactamente, de que el mundo pueda ser un poco mejor a través de ese programa que es muy importante. Yo creo que todas esas cosas, la esperanza es una muy buena motivación, porque cuando uno cree que las cosas son posibles, entonces se siente con las ganas de materializarlas. Y especialmente cuando uno se rodea de buenos ejemplos. Porque eso de que la humanidad que está desapareciendo, yo creo que no. Yo creo que siguen habiendo focos muy valiosos de humanidad. Mire, yo he visto casos en mi profesión de gente que está en una miseria humana, viviendo momentos muy duros, y uno dice, bueno, ¿qué motivación tienen para vivir? Algunos tienen hijos, otros tienen proyectos, otros quieren simplemente vencer aquello que les cayó encima, pero tienen mucha gente que les ayuda, gente que les tiende la mano, sus propios médicos, sus terapeutas, sus enfermeros, personas vecinas, personas que las ven en miseria y les tienden la mano, le dan lo que le hace falta, ropa, comida, dinero. Y todas esas acciones son responsables de que esa energía no se extinga. Entonces yo creo que naturalmente uno trae la energía, pero se la alimenta el ambiente. Y tenemos que vivir por eso, nosotros, dar el ejemplo para que otras personas se contagien. Interesantísimo que viene esto de una persona que realmente vive con la muerte. Exacto, está cerca de la muerte. Sí. ¿Sí? Entonces usted está en presencia de la posible extinción de esta fuerza vital que quiere seguir viviendo. O no. Pues, seguro que hay pacientes tuyos que manifiestan tánatos, ¿verdad? Deseo de morir, ¿verdad? Deseo de... O que se rinden. Se rinden por el dolor, por ya sintiendo que cosas. Perdieron la fuerza, sí. Uh-huh. Yo creo, me encantó la posición de ambos. Y cuando hablamos de la fuerza de la vida, yo me referiría a dos cosas. Una, aquella frase tan famosa que dice, conócete a ti mismo. O sea, cuando venimos al mundo y estamos retados, conforme vamos creciendo y madurando, a ese autoconocimiento de quiénes somos realmente nosotros. De que en nosotros subyace una fuerza interior que nos impulsa a seguir, que nos impulsa a vivir, como decía el doctor, que nos puede entusiasmar hasta con sembrar una mata y verla crecer. Mística, desde un punto de vista místico, espiritual, esa parte es esencial en todo el ser humano, en todo ser humano. Ese es el autoconocimiento. Muchas personas andan por el mundo como perdidas, no saben qué hacer, no saben qué rumbo tomar, pero es porque esas personas no han tomado tiempo para volverse hacia sí mismos y buscar el autoconocimiento. No tienen condiciones. Y hay otro elemento que me parece sensacional, y es que desde que vinimos acá, usted, doctor, hablaba del tema de la energía, de la vibración que hay acá. Yo creo que en la vida eso es lo maravilloso. Hay un hilo conductor que nos une a todos. Vemos la gatita ahí a la par nuestra, vibrando en una paz maravillosa. Ella está en paz completa. Ella tiene la misma energía de la que tenemos nosotros, porque el universo está hecho de la misma energía. Lo decía el escultor Jiménez de Heredia. Todos somos polvo de estrellas, somos hechos de la misma materia. Y también espiritualmente hay un hilo conductor entre todos nosotros. Entonces, por eso lo que decía el doctor, vemos personas llegar al extremo de que ya no dan más, que ya están al borde de la destrucción total, enfermas, sin trabajo, sin dinero, con los hijos padeciendo hambre, y alguien aparece y da su apoyo. Ese es el hilo conductor de la vida que nos permite, ¿verdad?, seguir hacia adelante, y que nos reta también a ser mejores seres humanos, a ser seres humanos más amorosos, más solidarios, que ese es el reto de la sociedad para que podamos ser mejores individualmente y colectivamente. Y aquí está Freud, que siempre postuló Eros, que es esto, ¿verdad? Siempre mejor y efusivamente expresando deseos, compartir productivamente con usted, y Thanatos, que es Fox News, ¿verdad? Es odioso, es asqueroso,
¿verdad? Y encontramos esto todos los días. No importa lo que usted dice públicamente, alguien aparece para cerruchar el piso. Algo así, ¿verdad? Eros y Tánatos. Entonces, en su libro Civilización y sus Descontentos, Freud dijo, ¿quién sabe quién va a ganar? ¿Eros o Tánatos? ¿Verdad? Uh-huh. Y él agregó esta preguntita y ofreció esto a todos en la época de la Segunda Guerra Mundial, que él fue víctima de Hitler directamente. Es que, esa pregunta ya se contestó, ya fue contestada. Decía, o sea, que uno en la vida tiene esas dos direcciones, tiene dos lobos que van ahí a la par de uno. Uno es uno bueno, que quiere ver las cosas salir adelante, y el otro lo que quiere es destruir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos va a ganar? Y la respuesta fue, al que alimentes. Claro. ¿Y qué dice una dama? Una craniana. Sí, una de esta. Vamos a escuchar la voz de Bosch. Sí, dos cosas muy, digamos, que absolutamente coincide con ustedes, pero tal vez enfocados. Primera es la palabra curiosidad para conocer y descubrir. Porque en cualquier relación nos empuja la fuerza desde el chiquito que quiere probar todo al gusto, ya a conocerlo. De lo mismo que usted dice, conocer al otro sexo y descubrir que son diferentes, etc. Descubrir la vida, conocimiento, el viaje, nuevas experiencias. Esta curiosidad de seguir conociendo y descubriendo, ojalá que nunca se pierda. Entonces no va a desaparecer esta fuerza de querer seguir viviendo. Y la segunda parte es increíble. Porque por más ególatras que puede ser la juventud, el servicio de los demás es que nos está salvando. Porque mucha gente... Qué lindo eso que dice. Sí, mucha gente cuando deja de servir a los demás es cuando se aísla, pierde interés en la vida y se apaga. Uh-huh. Pero mientras que estás ayudando al otro... Tú quedas ya, tus propios como de alguna manera depresiones y etcétera quedan del lado porque hay que seguir. Claro. ¿Ya? Y esto mismo es la fuerza que inclusive te ayuda a ti mismo. Sí. Entonces, porque uno se podría preguntar qué sentido tiene la vida si veo a los demás sufrir. Y entonces, yo estoy feliz. ¿Estaré yo tan feliz si veo que todos los demás a mi alrededor sufren? Imposible. Sí, es como la nación. Imponente en el mundo, supongo que todavía es los Estados Unidos, aunque su reputación es pésima hoy en día. Ya cambió eso. Sí, pero siempre es que viene el gringo y para comprar una finca con plata. Y el tico dice, pase adelante, ¿verdad? Es que no deben hacer esto porque ya no tiene finca, tiene algo abstracto que se llama plata, ¿verdad? Pero la finca vibra con la esencia de la vida. Interrumpimos a ustedes, ¿verdad? No, tranquilísimo. Yo pienso que esta es lo más importante porque he visto mucho que la gente como pierde ganas de vivir, uh-huh. ¿Ya? Y esto es sumamente peligroso. Pero en el momento... ejemplo corto, digamos, cuando nosotros los ucranianos lo vimos que estaba pasando en Ucrania, y es una tragedia grande, todos se levantaron y empezaron a juntarse y a hacer algo, porque se sentían que no importa, es muy larga la distancia, es como gotita en el océano, pero todo junto es un océano. Y también mucha de la gente que entraba es normal, en pánico, en, digamos, miedos, etc. Pero cuando ellos se sienten unidos, ¿ya? Entonces ellos mismos descubren su valor. Claro. Y siguen adelante. Me gusta interponer algo muy, muy
temible para mí es que cuando somos todos hechos en la misma manera todavía, ¿verdad? Que espermatozoide tiene que entrar al ovum, ¿verdad? Y formar estos gametos, ¿verdad? Tiene que formar el cigoto. ¿Bien dicho? Sí. Entonces, el cigoto es el huevo fecundado, ¿verdad? Este cigoto, huevo fecundado, casi invisible, ¿verdad? No tiene cerebro. No tiene la capacidad de intelectualmente hacer decisiones. Pero sí tiene know-how, ¿verdad? Porque tiene una misión. El huevo fecundado está en el trompo falopio y con la ayuda de esos filamentos, estos pelitos. Fimbrias. ¿Ah? Se llaman fimbrias. 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 Lo atrapan y lo meten adentro, sí, de la trompa. Y ayudan a este huevo fecundado entrar al útero, ¿verdad? Y el huevo fecundado, sin cerebro, sabe establecerse en la pared del útero, en el endometrio, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es que el vocabulario es muy importante, ¿verdad? Es que médicos, ¿verdad? Somos doctores. Entonces, y comienza esta vida, sacar nutrición de la pared del útero, ¿verdad? Y sigue desarrollando con algún tipo de conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de energía sexual. Conocimiento de energía. Fíjese cómo está formando, mientras tanto hablo, de este concepto mío, conocimiento de energía sexual mística, porque el origen de todo este sistema, ¿quién conoce? Teorías por doquier, ¿verdad? De cómo desarrolló. Supuestamente es una casualidad. Big Bang. Teoría de Big Bang. La parte más increíble. O sea, yo creo que entre más descubre las personas, la ciencia, más descubre y más observa y más explora y más debiera maravillarse más frente al conjunto de eventos que hacen posible que la vida se sostenga. Como para que alguien venga y crea que con un botón va a extinguirla. Claro. O sea, aquel que va a extinguir la vida tendría que tener mucho una conciencia, bueno, muy perturbada, porque le cuento que el que la conoce, por cómo es que la maravilla llega a formarse, o sea, matarla es muy fácil, pero volverla a crear. Eso es tremendamente difícil. Quiero terminar esta idea de cómo formó en mí este concepto de conocimiento de energía sexual mística y automática, porque esta figura casi invisible sacando nutrición de la pared del útero es lo que en esto hay la historia de la especie, en esto hay deseo, en esto hay curiosidad, en esto hay de todo, y con 6 semanas ya hay, por creación de esta criatura invisible sin cerebro, apareció el cerebro. La conducta de los dendrites electrónicamente dando a la figura la capacidad de hacer decisiones, pensar. ¿Verdad? Hay pensamientos muy primitivos en el vientre, pero hay pensamientos. Mientras tanto, los billones de células cerebrales están conectados uno con el otro. Esta es lo que desea vivir automáticamente. Conocimiento de energía sexual mística y automática. Es automática. Si usted quiere decir que, oh no, esta automática es Dios, ¿verdad? Esta espíritu mística
de energía sexual y intelectualidad y todo, es Dios, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Dentro de la mujer. Entonces, si no hay intervenciones tóxicas, abusivas, entonces nace, puede imaginar, un ser humano. Nace. ¿Ha visto Pablo, seguro que sí, nacimiento de criaturas? Mucho. Sí, mucho. Sí. Cuando nacen, he visto una particularmente, filmamos esto y presentamos esto en la televisión. Qué rico el programa. Hay gente que estaban agradecidos con la oportunidad de ver esto, el nacimiento de una de mis nietas, ¿verdad? ¿Usted califica esta como una belleza? Claro, es algo sublime, ¿verdad? Sí, correcto. Para ver. Y lo triste es no sentir esa admiración. Uh-huh. O sea, yo le pido a Dios que no permita que nunca me pierda yo ese gusto por la belleza, por la perfección. Porque si existe la perfección, está ahí, en ese pequeño evento. En ese momento, casi que es el único momento donde el ser humano podría decirse que se parece, que es casi perfecto, porque está ya listo para nacer, listo para vivir, y todavía no ha hecho nada malo. Todavía es puro. Completamente puro. Uh-huh. De hecho, no hay bacterias en su cuerpo. Ni siquiera puede defecar bacterias porque no las tiene en su intestino. Lo que hace es produce una cosa que se llama meconización, que es producto de su aparato digestivo, pero no tiene contaminación ninguna. Nace en un ambiente total y absolutamente estéril, libre de todo mal. Entonces, ¿qué ambiente más puro y más sublime y más perfecto existe en el ser humano que esa etapa del momento en que está siendo creado? Y es uno de los más castigados hoy en día, es uno de los más atacados. Ese momento, esa pureza, esa... Exacto, entonces ahí es donde nosotros tenemos que revisarnos muy bien. Si nosotros atacamos ese momento, estamos diciendo, eso lo podemos eliminar, podemos quitar, podemos suspender. Tenemos que pensar muy bien lo que estamos decidiendo, porque estamos diciendo que yo, un ser humano hecho, lleno de imperfecciones y de muchas malas costumbres, y hasta puedo ser un asesino, soy más valioso que aquel ser puro que está sin corrupción ninguna. O sea, más bien hay que sentarse a admirarlo, claro, a protegerlo, porque aquella es la esperanza de la humanidad, que ese ser algún día llegue a ser el que cambie todo. Designada para, digamos, nutrir y cuidar y proteger. La mamá. Sí. ¿Y cómo hemos tratado mujeres a través de los siglos, verdad? Perdón, doctor, porque eso es lo que yo, ya que dijo esto el doctor tan bonito, también, ¿qué dice una madre de ese momento? Porque me imagino que la madre en ese momento que ve a su hijo por primera vez, o sea, yo no, de esa experiencia yo no sé, yo no. Exacto, yo... Quisiera saber qué no, se no siente. No ha dado a luz, vos. Yo no he dado a luz. Todavía no. No, todavía no. Digamos, como yo solamente tenía un embarazo y un parto, pero yo recuerdo muy bien que uno como tiene capacidad, no solamente experimentar, pero también, por lo menos yo, tenía esta capacidad de verse como desde afuera. Uh-huh. Y yo siempre me costaba creer, ¿ya? Yo siempre decía, no puede ser, no puede ser. Mira, ya se siente uno como empujoncito de la pierna, ya empieza a moverse, uno empieza a hablar con el feto, poner la música, etc. Pero cuando nace, siempre es, no sé, es tan maravilloso, además después de dolores, ¿cierto? Claro, que claro. Es como esta etapa, y cuando ya lo escuchas primer grito, bueno, esto es como todo. Uh-huh. Y después para verlo, todo es, no sé, para mí, todo era sorpresa. Y todo era maravilloso. Y descubrías cada día algo. Y lo mirabas igual cuando empieza o a hablar, o caminar, o a hacer travesuras. Es un proceso realmente, es un milagro de la vida. Es un milagro de la vida. Einstein decía que la vida no se termina nunca.
En la parte material, lo que hace la materia nada más es transformarse, pero esa materia sigue ahí. Y está la parte espiritual donde somos eternos, somos seres eternos. Pero quiero acariciar este concepto mío de lo que es el origen de mi vida y la vida de todos, de no tener cerebro, pero hay know-how en esa figura, ¿verdad? Y es interesante que agregamos el cerebro, que estoy pensando en el Jardín de Edén, el mensaje del Jardín de Edén, ¿verdad? No come de este árbol, ¿verdad? Porque va a conocer... el mal, por decirlo así. Va a conocer bien y mal. Exacto. ¿Verdad? Y esta figura inicial, como Pablo está señalando, es pura. Es una cosa espiritual que únicamente quiere que yo vivo, ¿verdad? Y no respetamos esto. No. Es que más bien humillamos esto. Esto ofende las metas tan crudas y humillantes de lo que llamamos seres humanos, ¿verdad? Por eso son bípedos verticales, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Y además hace favor al ser viviente decir que es usted un bípedo vertical, porque esta da sustancia a su persona. Humana es una mentira, ¿verdad? No es humana, no somos humanos. He hecho cosas realmente que, como joven, inocente, mal educado, mal dirigido, mal formado, ¿verdad? He hecho cosas y hoy en día, con 88 años, de respetar lo que en mí quiere seguir viviendo, ¿verdad? 88 años. ¿Qué maravilla es esto, ¿verdad? Que he vivido tantos años y tengo una historia muy de muchas cosas que me enriquece por tener la experiencia, como la Segunda Guerra Mundial y todo lo que siguió después de esto, y apreciar Ucrania, ¿verdad? Que yo creo que Ucrania ha ganado el respeto y cariño, yo creo que el mundo entero, menos los insensatos que están amanezando la existencia de todos nosotros. Oh, qué interesante este programa, ¿verdad? Ojalá que ustedes también disfrutaron de eso. Sí, claro que sí. Ya. Gracias. Claro.